Vamos con último porque trabajadores de salud realizan una huelga de hambre. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil. Helga Velasco, con usted. Adelante, cuéntenos lo que está pasando y en qué lugar exactamente se encuentra Helga. El tercer día en el piquete de huelga que ha sido instalado aquí, justamente en el Hospital de Clínicas, donde se mantiene la medida de presión por varios pedidos que tiene el personal de salud aquí en este del centro médico más importante en la sede de gobierno. Vamos a conversar con los médicos y los trabajadores de salud que están justamente en este piquete. Muy buenos días, tercer día de piquete de huelga. ¿Van a continuar con su medida de presión? Sí, muy buenos días. Sí, vamos a continuar lo que es con las medidas de presión. Sigue lo que estábamos pidiendo, los tres puntos principales para nosotros. Lo que es primero lo que estamos pidiendo, primero la designación de los ítems ya para poder trabajar ya a cualquier lugar, puede ser área rural, rural, urbano, ya. También estamos pidiendo lo que es implicar lo que es la ley de trabajo, ya, eso es lo necesario, y el otro de lo que es los de bioseguridad, ya, para todo el personal de salud. Seguramente ustedes, mamá, está hoy aquí en el piquete de huelga en un 27 de mayo. No es una decisión muy fácil. Bueno, sí, yo soy madre de mi pequeña. Mi hija tiene 8 meses recién. Le dejé, bueno, decirles a todos, esto sí va a tener resultados a todos mis compañeros. Yo lo hago por ellos, por mis hijos. Yo sé que en un momento tenemos que llevar el pan de cada día nosotros. Yo lo hago por ellos, decirles eso. Gracias. Este es el panorama, Natalia, justamente aquí en este espacio donde se ha instalado el primer piquete de huelga, que en algún momento amenaza con masificarse con el resto de los trabajadores del Hospital de Clínicas. Ellos piden equipos de bioseguridad, los ítems para que pueda estar garantizada su trabajo a lo largo del desarrollo que ellos deben realizar. Y este piquete de huelga va a mantenerse aquí, justamente cerca al auditorio del Hospital de Clínicas, en el complejo hospitalario de Miraflores. 6 de la mañana.